My little brother's friends have been camped out at our place for 2 days straight. Three. It's because of the Xfinity 10G network. Internet that can handle a house full of screens at once with, like, basically no interruptions. And it's only getting faster. When I was their age, internet like this was a pipe dream. You sound like my grandpa. Please go home. Introducing the next generation 10G network, only from Xfinity. Restrictions apply. Not available in all areas. Hola, esto es New Books Network en español. Bienvenidos a este episodio de NBN en español, la sección hispana de New Books Networks. Esta entrevista cuenta con el apoyo del semillero de investigación en literatura latinoamericana, SILAT, de la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Felipe Toro y hoy tenemos el gusto de conversar con la historiadora del arte y ensayista Claudia Campaña, con quien estaremos conversando de su libro Adolfo Kubb, Imágenes Inéditas, publicado el 2017, un texto que dialoga muy fuertemente con otro libro suyo, Adolfo Kubb, Una lección de pintura, publicado en 2002 y reeditado recientemente en 2015 por la editorial Metales Pesados. La profesora Claudia Campaña es doctora en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y Master of Arts en Historia del Arte por la University of London, y es licenciada en Teoría e Historia del Arte de la Universidad de Chile. Actualmente la profesora Campaña enseña en la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y entre sus numerosas otras publicaciones y ensayos se cuentan El arte de la cita, Velázquez en la obra de Bru y Cienfuegos del 2008, el manuscrito de Winchester de 2015, Michael Jackson, Artes Visuales y Símbolos, de 2018, y Roser Bru, Un gesto de simetría, de 2019. Por supuesto, en cuanto a la obra literaria y pictórica de Adolfo Kubb, los estudios de la profesora Campaña recién nombrados constituyen una referencia obligada, además de haber sentado, a mi modo de ver, las bases para una buena parte de las investigaciones que han venido después sobre Adolfo Kubb. Profesora Claudia Campaña, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Felipe, por invitarme a hablar de un tema que para mí ha sido parte de mi vida, parte de mi investigación. Profesora Campaña, entonces partamos por ahí. Quiero preguntarle cómo surge este texto, Adolfo Kubb, Imágenes Inéditas, y cómo se relaciona con sus textos anteriores, Adolfo Kubb, Una lección de pintura. Y aprovecho de preguntarle, ¿cuándo y cómo empezó a investigar sobre la obra de Adolfo Kubb? Yo, Adolfo Kubb, que es, a lo mejor hay gente que nos está escuchando, que no lo conoce, uh-huh. fue un artista chileno que nació en 1940, muere el año 1998, a los 58 años toma la decisión, la trágica decisión de suicidarse. Yo conozco a Adolfo Kubb en la Universidad de Chile cuando ingresé a estudiar licenciatura en pintura. Y en ese contexto él fue mi profesor de teoría e historia del arte. A mí la verdad me impacta mucho, es uno de los maestros que yo reconozco. Y cuando muere en marzo de 1998, el 11 de marzo de 1998, viene un par de días después el entierro, que el funeral primero en Cartagena y después el entierro, y yo lo relato en uno de mis libros, y éramos pocos, pero éramos algunos, y trajeron el féretro para ser cremado desde Cartagena, que es un balneario a una hora de la capital de Santiago de Chile. Y en ese trayecto, yo recuerdo haber mirado hacia atrás y veo un bus de la Universidad de Chile y me acordé de mi profesor que durante muchos años me dijo que él era un gran pintor, y él lo decía. Yo la verdad no conocía su pintura porque él deja la pintura para dedicarse el año 74 a la escritura. Él reniega de alguna manera la pintura porque con la fotografía, la tecnología, pensaba que la pintura
no tenía nada nuevo que aportar al lenguaje de las artes visuales. Y yo comienzo entonces, inmediatamente después del funeral de Adolfo Kuff, a buscar la obra pictórica por una necesidad de saber si era efectivo, yo conocía muy pocas pinturas de él, si era efectivo que él era un tan gran pintor. Y comienzo a buscar, y empieza a aparecer un corpus de obra que estaba escondido, mal conservado, porque como él mismo se había ocupado de decir que él no era pintor y él quería ser un escritor reconocido, es decir, él deja la pintura en pos de las letras, la verdad que él mismo incluso se había encargado de quemar mucha de su obra pictórica. Así empiezo, y para responderte la pregunta, pero para que tú entiendas y quien nos escucha entiendan la génesis, yo logro entonces reunir más de 200 obras gráficas y pictóricas de Kuff, las expongo en el Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile, en la que es la primera retrospectiva, el año 2002, en un libro de más de 300 páginas, absolutamente ilustrado, y muchos años después yo hago una edición revisada, porque evidentemente ello implica la retrospectiva y mi investigación que Kuff no solamente se reconoce como un buen escritor, sino que efectivamente, y yo compruebo, era verdad lo que él decía, él era un gran pintor. Y él se convierte entonces en una figura que se incorpora dentro de la historia de las artes visuales. Hasta el 2002, él no está consignado en los textos de artes visuales. Eso es bien interesante decir. Impresionante. Post exposición lo está. El libro se agotó, se hicieron varias ediciones, se agota. Y el año 2015 yo hago una edición revisada con nuevas obras que comenzaron a aparecer. Lo publica, como tú señalaste, Metales Pesados, se llama Adolfo Kuff, una lección de pintura, que es un guiño a una de sus novelas, que es precisamente la lección de pintura, es la lección de él ahora como pintor. Yo quedo feliz, es un libro que yo agradezco mucho porque me había ganado un fondart, para que entienda la gente, es un premio que se entrega en Chile para la cultura, para el desarrollo de las artes. Eso me permitió publicar el libro y que se vendiese a bajo costo. Y exactamente un año después de publicado, con todo el material nuevo, aparecen 10 hojas con 10 dibujos que yo no los había publicado, y aparecen 3 óleos. O sea, para un escritor, para un investigador que se había dado el trabajo del año 2002 de reunir la obra, que por fin dice, bueno, tengo un libro donde registro la casi, no siempre dice la casi totalidad, siempre puede haber algo que no se incluyó, y aparece nueva obra. Para mí fue terrible, pero ahí, como investigador y profesora de historia del arte y teoría que soy, yo dije, bueno, rigor obliga, tengo que reconocer que estas obras llegaron posterior a mi última publicación, y tengo la obligación de documentarla. Y así se genera el libro. Los dibujos salieron a remate, me llamaron de hecho de la casa de remate para autentificarlos, eran muy pequeñitos. Dibujo es una palabra muy grande, yo te diría que son unos garabatos. El año 1959, Adolfo tenía en ese entonces 18 años, pero me parecieron suficientemente interesantes como para documentarlos, y después aparecen 3 óleos, 2 óleos y una acuarela, para ser estricta, que me parecen fundamentales de publicar. Y así se genera este libro que le puse Adolfo Kuff, Imágenes Inéditas, porque nadie sabía que existía, ¿no? La gente tendió, como Adolfo renegó de ser pintor, muchos de los que tenían un cuadro los dejaron en un lugar menor o detrás de un sofá, y en algunos casos los escondieron. Mira qué interesante, Felipe, los escondieron porque son o familiares o amigos de Adolfo, para que él no los viera. Y se les olvidó muchas veces que el cuadro estaba detrás de un mueble.
¿Por qué? Porque Adolfo, cuando decidió que la pintura ya no sería su camino, se dedicó a visitar a quienes recordaba le habían comprado, le habían regalado un cuadro, se los pedía prestado, entre comillas, para restaurarlo. Adolfo era todo un personaje, y después los quemaba y no se los devolvía. Si él consideraba que eran suficientemente malos. O sea, él mismo se encargaba de hacer su propia curatoría y de decidir qué de su obra iba a sobrevivir y qué no. Es famosa o es famoso porque a principios de los 70 hizo una pira, ¿no? De fuego, donde quemó muchos de sus obras, y así la gente, sabiendo de ello, no se le escondieron muchas veces las obras. Y como te digo, algunos, y me consta, porque yo fui la que los tuve que sacar de detrás de un mueble, se habían olvidado. Entonces todavía había un cuf detrás de un mueble. La verdad que fue, sí, un camino muy, muy arduo, muy arduo, el reunir la obra de él, autentificarla, catalogarla y publicarla. Impresionante. Profesora Campaña, usted en este libro además nos ofrece una especie de tres retratos de Cook: escritor, pintor y profesor. Le quería pedir si a lo mejor pudiéramos explorar esas tres facetas brevemente, porque usted también tiene una vista privilegiada, lo conoce como escritor, lo conoce y lo rescata casi arqueológicamente, reconstruyendo lo que se escapó de la pira, pero también lo conoció como profesor. Y uno de los detalles y uno de los dones de este libro es conocer también al Cook profesor. Efectivamente, Felipe, como tú dices, yo conozco a Cook en sus tres aspectos. Lo conocí primero como profesor. Yo primero fui su alumna, ¿no? Un profesor que para ese entonces, ya te estoy hablando de cuando yo entro, fines de los 70, principios de los 80, a estudiar, él había dejado de pintar y se había dedicado a escribir, y por lo tanto él dejó de hacer clases de pintura y se dedicó solamente a hacer clases de teoría e historia del arte. Entonces, lo primero, yo lo conozco como profesor, un profesor de mal genio, mal carácter, que nos hacía unas clases que hoy día sería impensable, de 30 minutos o 20 minutos, rara vez un poco más, en la cual no nos dejaba preguntar y nos mostraba una obra en diapositiva, una reproducción que él analizaba muy certeramente, y lo que nos impactaba era la pasión con la cual hablaba de la pintura o el dibujo, la escultura que estaba proyectando, ¿no? Pero no había mayor interacción con él. Por alguna razón, ¿no? Yo lo relato en el libro, ¿no? Yo llego a ser la ayudante años después, ¿no? 2 años después de haber ingresado a la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, yo me convierto en la primera ayudante que él tiene en cursos de teoría. Él había tenido otros ayudantes en pintura, pero en teoría yo soy la primera ayudante. Ahí estuve en un cargo ad honorem, no me pagaban, y me encontraba que era fantástico asistir a las clases de este señor tan inspirado, ¿no? Entonces lo conozco primero como profesor. Después lo conozco como escritor. Y lo conozco como escritor primero como más bien un ensayista, porque tenía que leer sus escritos sobre Las Meninas de Velázquez, que yo recomiendo la verdad leer, sobre La Ronda Nocturna de Rembrandt, sobre El Retrato de León X de Rafael Sanzio. Y después uno siempre tiene curiosidad de los profesores que le llaman la atención. Y él a mí obviamente me llamaba la atención. Era una figura muy atractiva porque se salía del molde. Para quienes nunca han visto una foto de Adolfo, Adolfo era bajo, era delgado, tenía ojos azules maravillosos, un hombre de barba, no era muy atractivo. Y hablaba poseído, ¿eh? Y a todos nos tenía, a todos los alumnos, entre asustados y fascinados, porque ese es Adolfo.
Entonces teníamos todos, no era la única, todos, la verdad, teníamos mucha curiosidad y empezamos entonces ahí a descubrirlo, y ahí lo descubro yo como escritor con sus novelas. Él me regala El Alamiro, que es su primer, es un libro de poemas, ¿no?, sobre la infancia, y lo empiezo a descubrir como escritor y a leer, y tuve el privilegio, de hecho, que él me leyera sus manuscritos y de conversar, pero largamente durante tantos años, sobre su obra. Él era una persona muy insegura, entonces le gustaba, y con un ego enorme también, ¿no? Entonces le gustaba cuando alguien le podía analizar bien su obra y podíamos estar tardes enteras. Y al final yo lo conozco como profesor. Entonces mi camino de conocimiento, Adolfo, es al profesor, al escritor y al pintor, a quien reconozco, él habíamos hecho, creo que sí, que lo cuento en el primer libro, él en una larga conversación, porque yo le pregunté muchas veces por qué no volvía a pintar, y bueno, y ahí él me argumentaba que la pintura ya no tenía nada nuevo que decir. Yo le pido que quienes nos escuchan piensen en la década de los 70, del siglo XX, en los 70, donde estaba el conceptualismo, en la Escuela de Arte de la Chile todos querían hacer arte conceptual, arte minimalista, y él era pintor, entonces la pintura de alguna manera se había desvalidado y decían que la pintura iba a morir, y él no tuvo fe en la pintura y decide dejarla. Pero a pesar de ello, me acuerdo que un día íbamos en auto y él me dice, yo trabajaba como guía del Museo Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile. Y en auto él me dice, Claudia, no hay un solo cuadro mío en el Museo Nacional de Bellas Artes. Yo le digo, pero Adolfo, ¿cómo va a ver si tú mismo dices que ya no eres pintor? ¿Por qué tendrían que darte ese espacio? Porque yo soy un gran pintor. A pesar que no pinta, lo que yo he hecho poco, pero yo soy un gran, gran pintor. Entonces, tú me dices, ¿vas a llevar un cuadro mío, si te parece, al museo? Por supuesto que sí, le dije, pero muéstremelo. Yo lo trataba de usted, pero bueno, teníamos una gran diferencia de edad. Pero muéstremelo, le dije, yo me encargo de llevarlo. Una semana después, llegó con el cuadro, que es La Playa, de 1965, aquí está. Entonces yo le digo, llevémoslo juntos. No, me dice, no, tú lo llevas, pero hágame una carta, le digo. La directora era en ese minuto la nena Osa del museo, pero hágame una carta, le digo, muy bien, te voy a hacer una carta. Me hace una carta manuscrita de donación, después supe que era el cuadro de la hija. Él fue, le dijo, préstame Camila, su única hija, el cuadro, bueno, y el cuadro nunca más volvió. Y yo llevo el cuadro a la dirección del Museo Nacional de Bellas Artes de Chile, y quedaron impactados, excelente obra, y Adolfo me dijo, pero me dijo con la condición que lo expongan. Bueno, lo expusieron unos par de meses después de donado, y todavía me acuerdo haberlo llevado a ver el cuadro, porque él quería verificar si estaba efectivamente en una sala. Y entramos a la sala, se quedó, te diría, unos 10 minutos mirándolo, dio vuelta la cabeza, muy bien, me dijo, nos vamos. Nada más, y ahí quedó ese cuadro. Entonces, yo tenía ese referente, confieso que fuera de ese cuadro yo no había visto otras obras, pero cuando él muere entonces, y después que lo escuché tantos años repetirme, Claudia, yo soy un gran pintor, y lo decía en sus clases, lo decía siempre, yo dije, bueno, tengo que verificar si efectivamente me entró a mí la curiosidad, y empezaron a aparecer los cuadros. Entonces yo al final me convierto en esta especialista de la obra pictórica y la primera en publicarla. Así fue. Y ahora con este libro, Imágenes Inéditas, aparece una especie de retrato del artista adolescente, que es una especie de cub antes de su formación como pintor. Incluso usted entrega detalles de que estuvo en la escuela de Derecho
por 6 meses, es un CUF que está en el colegio, es un CUF antes de entrar a la universidad y convertirse en este gran maestro. Así es, pero por eso es interesante. A estas alturas, lo que corresponde, al morir CUF, ¿no es cierto?, ya no hay posibilidad ninguna de que se produzca, obviamente, más obra. Entonces, lo que corresponde es hacer lo que se denomina en historia del arte un catálogo razonado, que es un catálogo de todo aquello que hizo el autor en vida, aunque sea un pequeño garabato, porque eso ayuda a leer cómo fue cambiando orígenes, influencias, etcétera, etcétera. Entonces, Adolfo Kuff, Imágenes Inéditas, tiene esa, yo diría, ese encanto, porque la verdad que lo es, de ver esos primeros garabatos de Kuff, entenderlo, como tú muy bien dices, Felipe, antes de entrar a estudiar artes, entró a la Universidad de Chile. A él, la familia, la verdad, uno piensa, Adolfo nace en 1940, el año 58, todavía el padre le podía decir al hijo, no, tú tienes que estudiar leyes. Yo no me lo, o sea, la verdad que hubiera sido excelente litigando, porque hablaba tan demasiado bien. Estuvo en la Universidad de Chile, donde alcanzó a estar un semestre, pero lo de él era el arte, y decidió entonces no continuar e ingresa. Entonces, rescatar estos dibujos, que son su primer garabato, pero de alguna manera, cuidado, no son grandes obras de arte, pero tampoco son insignificantes para la lectura del corpus de obra visual de Kuff. Porque tal como yo ahí, y no quiero adelantarle, a mí me encantaría que ojalá les quedara la curiosidad por este hombre, este escritor muy talentoso, un pintor realmente, por Dios, que sabe pintar, su oficio es excelente, la verdad. Ojalá lo lean, no quisiera contarles el libro, pero efectivamente, ahí están los primeros garabatos de él, y yo relato, entonces, hay fotos también que recuperé, que tuve la suerte que su hija Camila me abriera lo que ella hereda, que son fotografías del álbum familiar, ¿no?, que no habían sido publicadas tampoco y que nadie tenía acceso, donde uno lo ve a él pintando un Kuff que a mí me impactaba, que yo nunca conocí, jovencísimo, delgadísimo, sin barba, ese pintor frente al atril. Él amaba su atril, ¿no?, sus pequeñas telas, en formatos pequeños. Él era pequeño, él no era una persona alta, era muy menuda, ¿no?, frágil, te diría, incluso de aspecto, ¿no?, pero muy, muy, muy intenso. Entonces el libro tiene ese, yo diría, ese interés, y también hay pinturas de la década del una, sobre todo la encuentro magistral, que no sé por qué no salió a la luz durante todos los años que yo hice investigación, o después de la retrospectiva del Museo Nacional de Bellas Artes, que es la famosa Melliza, que es una pintura del año 64, que me alegro que ahora salió a la luz y que está publicada y que va completando. Y estoy cierta que, fíjate que en este mes que pasó, ya han aparecido obras nuevas de Adolfo Kuff. De hecho, yo estoy preparando un ensayo. Increíble. Porque uno piensa, estos dibujos que tú mencionas del año 59, pero ¿por qué? Porque la retrospectiva de Kuff y mis libros, yo reconozco y agradezco, han tenido muy buena cobertura de prensa aquí en Chile. Entonces uno dice, ¿pero por qué alguien no se enteró, no los guardó? Bueno, hay gente que el arte no le es interesante, tengo que decir, ¿no?, y que después se enteraron. Y muy muchos que fueron amigos de Adolfo, incluso antes de morir, a lo mejor vieron si los podían vender. Y se enteraron ahí, fíjate que Adolfo ahora parece que es un pintor además reconocido. Y a propósito, de lo que usted mencionaba sobre la pintura de las mellizas, este texto también nos trae
a un momento en que las vocaciones de Cook, que en un momento aparentemente corrieron por carriles separados, en este momento dialogan o están, son más o menos las mismas preocupaciones. Yo creo eso del carril separado, yo creo que Cook, su esencia era artista, que si se expresaba a través de las letras o el color y la forma, ya después de conocer la obra, porque evidentemente he tenido que estudiar a cabalidad la obra literaria de Adolfo para poder, ¿no?, documentar su obra pictórica, yo creo que hoy día es más fácil entender dónde tú puedes transitar de una disciplina a otra, ¿no? En los 60 era más difícil, en los 70 te tenían que poner un rótulo, o eras uno o eras lo otro. En este caso, bueno, en Adolfo se da que es un buen escritor y un buen pintor, y que ambos talentos de él están íntimamente relacionados. Eso es la misma persona, y es la misma persona que a veces se expresa por escrito y otras veces lo hace sobre un lienzo, ¿no? Entonces hay una... Él se encargó de separarlos para validarse como escritor, que al final tampoco pudo, porque él, el año 1984, él vuelve a pintar, aunque sea como un pintor de día domingo, diciéndolo él, como menoscabando esa parte, pero ese pintor, entre comillas, de día domingo, hace varias obras muy excepcionales, ¿no? Y yo creo que él sabía, él decía que eso le salía fácil, él tantas veces que repitió y lo que decía en las entrevistas era lo que nos martirizaba a quienes lo conocíamos, éramos amigos. Él, con su dificultad para escribir, corregir y esa cosa obsesiva que él tiene, es una persona obsesiva para pintar, obsesiva para vivir, obsesivo con sus gustos. Para él eran Velázquez, Rafael, Cézanne, eran unos pocos sus elegidos, sus temas. Tú que conoces muy bien también la literatura de él, Felipe, bueno, como todo autor, ¿no? Él tiene sus obsesiones y las va trabajando desde distintas disciplinas, que al final se aunan. Yo creo que hay una frase que yo coloco al inicio, ¿no?, del libro, que es la frase de Adolfo, que creo que refleja muy bien lo que él es al final y el legado, porque aquí ya estamos hablando de su legado, cuando él dice: no se puede ser dos cosas. Trató de convencernos de ello, y yo creo, yo pruebo que sí se pudo. No se puede ser pintor y escritor, aunque la pintura me ayudó a escribir y la literatura me ayudó a pintar. Bueno, yo lo refuto, ¿no? Yo, mi propia investigación, yo refuto a Adolfo. No se puede ser dos cosas, no se puede ser pintor y escritor. Yo creo que yo demuestro a través de la reunión de su obra pictórica que sí se pudo. Yo, qué ganas de decirle algún día: Adolfo, te equivocaste, sí. Que también abre, y esto para adelantarlo un poco, que bueno, aparece aquí también la voz de, está la historiadora del arte, está la teórica, pero también está la escritora, y hay un episodio autobiográfico que quizá lo podemos dejar para quienes se aventuren al libro, pero que demuestra que la relación con Cook entre su primer ayudante y el artista no es pasiva, digamos, hay un diálogo y hay una tensión polémica y dialéctica también, no es solamente aceptar lo que dice el maestro, sino también discutirlo. Eso, fíjate, es un punto importante. Yo no lo voy a contar, por supuesto, la anécdota, que además es muy entretenida, ¿no? Para mí, hasta ese minuto, hasta Adolfo Cuff, Imágenes Inéditas, yo tomo distancia, y créeme, Felipe, créanme, que los que me están escuchando, no es fácil. Adolfo primero fue un profesor fue profesor mío, después yo fui la ayudante de Adolfo. Eso significó que yo hablaba con él todos los días, o sea, durante años de años, muy cercana a él. Él después se va a vivir a Cartagena, pero hay teléfono, o sea, hablábamos por teléfono. Yo nunca lo visité en su casa de Cartagena, nunca fui.
Nunca fui, es bien curioso eso. Y en parte porque yo me voy de Chile, yo me voy a vivir a Inglaterra. Voy a hacer mis posgrados al Porto Institute, entonces, pero así todos nos escribíamos. Él me pedía diapositiva. Y yo me pregunto, y mirando, por cierto, ahora con el paso del tiempo, ¿cómo se produce ello? Porque Adolfo era bastante misógino, ¿no? Y yo era mujer. Se produce precisamente porque mi personalidad era muy fuerte. Y yo podía entonces ser un interlocutor que él validó. Él necesitaba validar a un otro, ¿no? Y yo creo que él me valida. Yo le estoy extraordinariamente agradecida porque es gracias a él que yo me convierto en profesora de la Universidad Católica, porque él decide renunciar a su cátedra de Historia del Arte y él decide que yo la ocupe con 21 años, ¿sabes? Yo tenía 21. Entonces, yo probablemente, yo tengo una personalidad fuerte y yo me atreví a decirle cosas que otros no se atrevían, y a pesar que a él no le gustaba lo que a veces yo le decía, me respetaba. Entonces se produce una relación de mucho respeto del uno al otro, ¿no? Yo por supuesto lo admiraba profundamente, pero de parte de él también había respeto. O sea, no era esta niñita, porque él hacía esas diferencias, una niñita, no. Yo para él era la Claudia, y la Claudia que se podía escuchar. Y nosotros, yo cuando vuelvo a Chile, y los últimos 2 años antes que él muriera, nosotros habíamos retomado esas conversaciones eternas, porque él me llamaba a veces de Cartagena, o yo lo llamaba y podíamos estar, créanme, cuando el teléfono se pagaba por los minutos que uno hablaba, y podíamos estar 4 a 5 horas hablando. Entonces, era muy fácil hablar con él, porque a los dos nos fascinaba la pintura, el arte, hablábamos, y hablábamos también de lo humano y lo divino. Era una persona con una capacidad de analizar los momentos políticos, los momentos artísticos. Y yo entonces en este libro decidí que era importante que el lector supiera que quien le hablaba era alguien que lo había conocido. Es muy distinto escribir el año 2002, un primer libro sobre la obra pictórica de Kuff, que hacerlo el 2017, cuando ya hay otras voces que han escrito sobre su obra literaria. Hay mucha gente, él es una figura de culto, ¿no? En Chile y ya fuera de las fronteras de Chile. Y hay tanta escritura, y mucha escritura de gente que jamás entabló una conversación con Adolfo, ni una palabra, ¿no? Y que hacen descripciones de él sin conocerlo. Entonces, para mí era importante informarle, porque algún día Felipe, espero que más tarde que temprano, en tiempos de pandemia, cuesta decirlo, pero todos nos vamos a morir. Entonces, claro, queda un cuadro de Kuff, queda un dibujo, y queda un libro. Pero Adolfo fue una persona de carne y hueso, con temores, y a mí me parecía importante dejar algún atisbo de cómo era Adolfo. Parte fascinante de la figura de Kuff es su personalidad. Qué ganas de haber grabado muchas de sus conversaciones, hoy día serían notables, y haberlas transcrito. Yo algún día, no sé si lo haga, la verdad, porque es un amigo, entonces uno siente pudor, también me encantaría hacer un libro partiendo de ese relato, ¿no? Y hay tantos, tantos otros que el día que no estés tú, que no esté yo, van a ser valiosos testimonios de cómo fue esa figura. A mí me falta, yo que vivo estudiando, yo soy profesora de Historia del Arte, ¿no? En la universidad, y hablo de aquellos que vivieron 200, 300, 500 años atrás, y me fascinaría tener datos concretos, ¿no? De alguna conversación, de algo de un Velázquez, de un Rubens, de Poussin, incluso de Monet, o sea, y eso se convierte en un valor. Entonces, por eso yo, dejando de lado tal vez mi distancia, al final dije, sí, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Voy a relatar, porque
ese es, no es menor, porque yo diría que ahí parte mi relación con Owen. Yo diría que ahí es parte de por qué él me respeta. Y eso también tiene, yo cuando estaba leyendo el libro, estaba pensando también en los propios textos de Kuhn, que parte con una prosa aparentemente impersonal y termina ya en los últimos textos sacando el yo. Y aquí también usted en su carrera académica y ensayística, y no solamente en este libro, pero también en libros anteriores del 2015, si no me equivoco, el manuscrito de Winchester sobre su experiencia en Inglaterra, también está apareciendo, y bueno, yo creo que todos los auditores del programa lo pueden ver a vista y paciencia de la conversación que hemos tenido hoy día, que aquí hay también una narradora. Hay un enorme talento para contar historias, para reconstruir escenarios. Y en ese sentido, que aparezca el yo también, ¿hay algo de la disciplina que impide sacar el yo y que luego aparece una vez que se ha instalado? O... Mira, el manuscrito de Winchester efectivamente relata mis primeras 2 semanas en Inglaterra y es un texto que yo escribo para mis alumnos, para que entiendan el rigor con el cual se debe asumir la teoría del arte, ¿no? Yo siempre les digo que en Chile el arte no es aún lo suficientemente importante. Y para mí las artes visuales, y tal vez en eso me reconozco y me reconoce Adolfo, es importantísimo, ¿no? Para mí es esencial el arte. Entonces yo decidí escribirlo y dije, bueno, esa anécdota yo la había relatado en clase y los alumnos fascinados, ¿no es cierto?, de saber algo de la vida de la profesora, habían puesto una atención. Pero no, mira, no volaba una mosca. Yo hago cuando... ¿Qué nostalgia de las clases presenciales a un auditorio con 80 alumnos que no respiran, que tú sabes además que están ahí atentísimos con sus ojos, ahora no los veo, solamente por el Zoom? Entonces yo decidí, bueno, les tengo que dejar un indicio. Y ese yo que tú dices, porque va pasando el tiempo, yo ya llevo, piensa tú que yo entré a hacer clase a los 21 años, entonces llevo décadas y ya me siento más suelta. Al principio jamás lo hubiera hecho por un pudor, por inseguridad, pero ahora digo, ¿por qué no? ¿No? En este mundo de las selfies, ¿no? A lo mejor, si bien yo no uso ninguna red social, encuentro aberrante, me perdonan aquel que no lo encuentra, o sea, lo respeto, yo encuentro aberrante andarle contando a todo el mundo que si en este minuto voy al baño o voy a cocinar, o no lo entiendo. Pero tal vez, guiando con los tiempos, lo he hecho, ¿no?, en ese pequeño yo, porque son pequeñas anécdotas, para que el lector entienda desde dónde hablo. Porque eso me parece interesante, ese escritor que uno no sabe cuál es su postura. Bueno, yo digo, ahora ya saben, o sea, que yo escriba sobre Inglaterra, no es menor que yo haya vivido en Inglaterra, ¿no? Que yo escriba de Kuhn, no es menor que yo haya sido la alumna, la ayudante, y después amiga. Y cuando digo amiga, es de verdad, no es de mentira, porque hoy día son tantos los amigos que tiene Kuhn, a mí me impacta la cantidad de, entre comillas, amigos que hay, y la verdad que era un hombre muy solo, ¿no? Era un hombre que tuvo pocos amigos, esa vez, ¿no?, y que sufrió mucho por la soledad. Entonces ahora que le aparezcan tantos amigos, a mí siempre eso me extraña. Bueno, pero por eso yo creo que era mi manera de enseñar, si tú quieres, Felipe, de formación profesional. Entonces, ejemplos, yo he visto que a los alumnos, ¿no es cierto?, los conmueve, la verdad, el relato personal lo hace más cercano, y por eso he comenzado a escribir, lo hice también en el último libro que publico, que es Roserbru, ¿cómo se llama? Un gesto de simetría. Mis propios títulos, un gesto de simetría, donde yo relato mi relación con Roserbru, que es otra manera, pues también lo mismo, la Roser que murió hace 2 meses atrás, bueno, la Roser no está, pero conozcan a la persona que hay detrás de la obra. Eso mismo. Profesora, le hago la última pregunta, y esto ya en términos medio especulativos.
Yo diría que está Adolfo Cubo, una lección de pintura, Adolfo Cubo, imágenes inéditas de usted y estampas de niña de Camila Cubo, su hija, y eso es lo más cercano que nosotros tenemos a una biografía de Cubo. Es lo más cercano que nosotros nos podemos hacer, asomar, como usted recién lo comentaba, al personaje histórico, al carácter, a las obsesiones. Yo le quería preguntar si hay proyectos en el tintero para seguir escribiendo sobre Cub y si es que está quizás el objetivo de una biografía. Y si no, ¿por qué no tenemos una biografía de Cub? Bueno, yo la biografía de Cuf, bueno, a lo mejor lo que nos escuchen y nosotros acá en medio de la pandemia todos reconocerán que nadie tiene una biografía fácil, pero la de Adolfo no lo es, ¿no? Y es difícil escribir, yo creo que para hacer la biografía de Cuf era necesario, hay atisbos, evidentemente, de biografía. Pero había que dejar pasar tiempo, ¿no? Hay familia, hay nietos de Adolfo, hay hermanos, y hay que decantar un poco, o sea, el dolor por la muerte de Adolfo, ¿no? Adolfo toma una determinación tremenda, que es el suicidio, ¿no? Hay momentos nada fáciles del relato. Y si se hace una biografía, tiene que ser, por lo menos yo opino, lo más veraz del mundo. Y esa veracidad yo creo que requería de tiempo, de que se decantara. Ya ha pasado, fíjate qué increíble, no lo puedo creer. Era el 11 de marzo del año 1998, dice ya más de 20 años. Tal vez a más de 20 años ya haya una mirada que también sea más objetiva, menos mediada por la emoción. ¿Entiendes? Que es como debiera escribirse, ¿no? Y con más información. O sea, imagínate si hubiera hecho una biografía antes de la publicación de toda su obra pictórica que yo hago. Entonces, porque ahora esto contribuye en la investigación de su legado a construir mucho mejor quién fue, o sea, por sus obras los conoceréis, dice, ¿no? Bueno, ahora ya conocemos su obra literaria, que está, yo diría, bastante bien documentada, y estamos conociendo su obra pictórica y gráfica gracias a mi obsesión, porque es bien obsesivo, la verdad, buscar y buscar y buscar y buscar hasta que aparezca el último papel. Y bueno, lo que te puedo adelantar es que voy a publicar dos obras inéditas próximamente en un paper. Profesora Claudia Campaña, muchísimas gracias por esta lección de pintura, por haberla escuchado reconstruir una escena, traer y devolvernos al viejo arte narrativo también. Historia, teoría del arte, pero también narración. Muchísimas gracias, profesora Campaña. Muchas gracias a ti, Felipe, y invitarlos a todos, a quienes no conocen a Adolfo Cuf, es fascinante. Miren las fotos, búsquenlo, lean sus libros, vale la pena, son libros muy breves, y miren su obra. Gracias a ti, Felipe. Gracias por escuchar New Books Network en español.